¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción, viejo? Huevitos con papas. Huevitos con papas. Huevitos con papas. Papas, 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 papas. Good morning, my beautiful friends. ¿Cómo están? ¿Cómo están, pinches guangos? Bendito. ¿Cómo es eso? No es cierto. El Ulises. ¿Cómo están, amigos? Mandamos un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Miren, ya están despiertas estas dos muchachas. ¡Mami! El Ulises ya se va a trabajar. Espérate. El Ulises ya se va a trabajar. Ay, yo ando con una bata bien calientita. Ojalá ya se quite el tiempo. No, ojalá ya se quite el tiempo sin que llueva. Está bien, tiene que llover, hermano, estamos en sequía. ¿Entonces vas a ir a Olive Garden conmigo hoy? Sí. No puedo tragar una sopa. Al parecer vamos a ir a Olive Garden, amiguitos y amiguitas. Amiguísimas, ya me hice mi desayuno. Me hice unos huevos, claras de huevos revueltas con tocino. El tocino que yo uso, ya les había dicho la otra vez, que es este. Este de Jenny O, que es de pavo. Y lo que me gusta es que por cada tira que te comes de este, tiene 30 calorías. O sea que en dos tiene 160 calorías. Así que le da un sabor bien rico a los desayunos, más que nada, no las comidas, a los desayunos. Y también le puse espinaca, le puse jitomate, ajo y cebollita. Ahora mientras desayuno me voy a poner a editar un video que dura 45 minutos de largo. Posiblemente lo dejemos 30, lo más seguro, porque 45 minutos es mucho. Y pues aquí sigo con mi desayuno y es hora de ponerme a editar. Ya se levantó mi viejito, amigas, y me vino a saludar. Luego le digo, mami. Así que ya toca hacer desayuno. Ay, voy con el video, está larguísimo, dura como 40 minutos. Pero espero que les guste porque hay muchísimos saludos al final y no sé, siento que está bonito. Espero que a ustedes les guste. Ya casi termino. ¿Verdad, viejo? Pero ya llegó la hora de hacer de desayunar para todos mis críos. Ave y Oli al parecer se volvieron a quedar dormidas un ratito. Voy a ver ahorita Ave si ya se despertó. Y Oli si está bien, bien con a todo lo que da la cama. Quisiera hacer Oli. En esta deliciosa mañana de viernes, le estoy preparando a mis hijos unos huevitos con papas. Mami, ¿dónde están los huevos? ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción, viejo? Huevitos con papas. Huevitos con papas. Huevitos con papas. Papas, 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 papas. Huevitos con papas. Huevitos con papas. ¡Locos! También les estoy preparando una lechita de chocolate tibia. Por cierto, se me tiró ahí. Lo que traen a ojo. Que tengo la ligera sospecha de que este desayuno va a volar. ¡Uy! No enfoca. Ahí está. ¡Uy, qué rico! Los huevos con papas fueron un éxito. Ahora la voy a servir a doña Olish Canoli. Acá está el platito de Olish Canolish. Yo ya le di. También es lo mismo, nomás que en pedacitos, pues el guajo, el platanito y el huevito. Sí. Acaben de comer para que les dé su lechita. Abby, ¿te gustaron los? Abby, ¿por qué no comes con el tenedor? ¿Te gustaron los huevos con papas? La Oli no sabe por dónde comenzar. Hay tanta comida. Dice. Ok, Oli, comienza con huevo con papa y después con el guapo y de nada. Viejito.
Come, viejito. ¿Qué? Miren, les cuento que ando limpiando por aquí porque tengo un desastre en todos lados. Miren mi cuarto, amigos. ¿Qué es esto? ¡Otra vez! No sé por qué pasa todo el tiempo. Se van juntando cosas encima de los de estos. Miren la lata de la cerveza de Ulises. ¡Ay! No saben cómo me pone eso. ¡Ay! Me cae tan gordo. Le digo, quítame tus latas horribles de todos lados porque se ven horribles. Y le vale, amigos. Le vale, vamos. Pero ayer me ayudó a limpiar ahí la cocina. Eso fue lo bueno. Hay un montón de cosas tiradas. Es que últimamente he dejado que los niños vengan más a mi cuarto. Así temprano en las mañanas. Y es cuando aprovechan para hacer su desorden. Es como si dijeran, oh, mami, nos dejó en el cuarto. Desordenamos todo. Calcetines aquí. Hay un gancho aquí. Hay un gancho. ¿Qué hace un gancho aquí? Esto es basura. Esto es el cargador de mi cámara. Libros de Abby. Esos libros yo los pongo ahí en el closet de Abby. O en este, por ejemplo, en el baño. Porque, o sea, yo tengo que leer mientras estoy en esos momentos de la vida que hay que, ya saben, me tengo que concentrar. Y soy de las personas que no pueden hacer del baño en otro lado que no sea su casa. Así soy yo, así. O sea que si yo me voy 2 días, ya sería como de mucha urgencia entrar a un lugar así, o un baño público, ahí sí no puedo. Todavía un baño así como de una casa, todavía sí le hago la lucha. Pero en un baño público donde sale y entra gente y todo, no puedo. Es imposible para eso. Pero en fin, voy a terminar de arreglar aquí porque estoy desesperada. Aquí de aquí arriba quité todo porque ya se estaba viendo súper sucio. Así que quité todo de ahí. Y también quité todo lo que estaba en ese mueblecito y todo lo que estaba aquí al lado. Estas también no sé qué hacer con ellas porque si las pongo, se caen. Y ahí no me gustan tampoco, pero si las saco, luego es como que estoy rindiéndome a tener una cortina aquí. Ay. Miren, yo pienso que la voy a sacar y voy a comprar una cortina. Es lo mejor que puedo hacer. Es necesaria una cortina aquí, porque es ilógico tener como que todo esto abierto y toda la vista abierta para acá. Aunque en realidad la vista nada más viene de hasta aquí y se topa allá con la pared esa. Por acá ya no se mira nada y para allá tampoco ya no se mira nada. Y para acá, pues casi tampoco se mira nada porque es esta pared. Pero en fin, creo que quitar esas cosas de todos lados hace que la casa se vea mejor. Porque si no empieza como que a verse, aunque uno limpie, como que todo amontonado, todo sucio. Y eso es lo que a mí no me gusta. Le estoy poniendo a los niños un macaroni and cheese caserillo y unas quesadillas. No es comida toda. Está la comidilla de mis chamacos. Como les digo, vamos a ir a cenar. Les estaba contando por si me acabó la pila. A Olive Garden. Entonces ahorita nada más les voy a dar algo así como que sencillito. A la cena donde hay las uvas ahí, ¿verdad? Las uvas, sí, las uvas en el logotipo. Y pues ahorita lo que voy a hacer es bañarlos a estos niños comelones y traviesos. Para yo también me tengo que bañar, me tengo que arreglar antes de que llegue el chilanguete. Vamos a bañar ya al viejo porque ya no vamos a ir, ¿verdad, viejo? A Olive Garden, please. Oh, amigos, miren, ya está súper limpia la casa. He estado todo el día limpiando como cenicienta. Miren, hasta aquí ya no tengo nada. Les voy a contar que aquí ya no tengo nada. Aquí ya no hay nada tirado. Quité también todo lo que estaba allí. Aquí ya no hay nada tirado. El cuarto de los chiquillos está decente. Esta semana me pongo a ver lo de la lavada de la carpeta. ¡Ay, Abby! Casi nos caemos. El baño está decente. El cuarto está decente. Quita todo de ahí, nomás está ahí lo básico. Es viernes y el cuerpo lo sabe, mis queridas amigas. Así que nos vamos a ir a comer. ¿Qué les parece extraño? Es como más rosita, más bajito. No sé, tengo así como... No sé qué pensar de la vida, no soy muy segura, pero a mí, me gusta cómo se ve, pero no sé qué le parece a ustedes. Yo me pongo
Agua. Ella está bien segura que se quiere poner un labial también. Ya casi termino, me estoy haciendo el cabello. Me lo estoy haciendo súper rápido, así como 15 minutos o menos, 10 minutos, porque ya nos tenemos que ir. El chilango y el gordo me está esperando, así que me voy a apurar. Y Oli ya está desesperada. Amiguísimo, ya hemos llegado aquí a la única mesa, por fin. Tengo que buscar. ¿Ya? Ya está nuestra mesa. Hoy no hay mucha espera por lo visto. Saludos, que es bien. Saluda, saluda, Ulises. Pedorros. Oh my god. Ahora ya son pedorros. Mi gente. ¿Ya se quitó el papel? Sí, se le cayó. Ya no se lo acuerde, mami, porque ella no lo necesita. A ver, es para acá, ¿no? Véngase para acá. Ay, esos niños me llevan para todos lados. Pásale para enfrente. Viejo. Para allá, ¿no? Acá, vénganse. Vénganse para acá. Vente, hijo, es que nos abandona. Ese es el mío. Ay, ya quítanse los gorros, hija, que no lo necesitan. Aquí está hasta caliente, está. Medio caliente. Papi, quítate el gorro. No. ¿Qué onda, mi gentecilla? No hay cómo podarlos ya. No, ya no vas a poner eso, no. Hello, good evening, folks. Hey, guys, you're eating. Hello. The bread is here. Yay! Panecito sabroso. Jugando es que yo puse stickers de aquí y yo puse y yo le hice, se dice yo puse, vi unos en la tele muy ricos, ahorita voy a preguntar. Recomiéndame tú uno. Espérame aquí hay uno que es este y este, lo que nos acaba es la sopa y la ensalada. Y agarro un sticker de aquí. Agarro muy bien. ¿Está bien? Yes. Toma, viejo. Be careful. Where's the witches? Mi favorito, el calamar, lo amo. Me encanta. Yeah. Los platos se pidió una ensalada de toscana. Perdón, una sopa de toscana. ¡Ay, me gusta uno de esos! ¿Quesito? No, sopa. ¿De estos? ¿Y esos qué es? Esos son mushrooms. Son champiñones. No, ¿qué es eso? Esto es salsa. ¿Este? Este es como ranch. ¿Ranch? Parecido. Me encanta el calamar. Son mis entradas favoritas. Y de Licleta son los quesos esos. Pero igual no podemos comer así como que mucho, porque luego llega la comida. Es una salsa de brunch. Luego llega la comida y estamos súper llenos, ¿verdad? ¿Otro? Amigos, ya busqué todo, mira, no son stickers. Ya encontramos todos estos. Estos de aquí los encontramos aquí. Aquí están. Esto. Y aquí está. Este está aquí. Aquí está. Este está aquí. Y yo ya me estoy llenando de solamente del appetizer. Eso se perdió de cuánta ensalada ha comido mi viejito. Me la encanta, ¿verdad? Ya son, yo creo que se van a llenar. Eso es zanahoria. Oh. Yo creo que se van a llenar y no van a querer comer, pero pues igual se los pongo en un container para llevar y mañana se los doy de almuerzo. Hasta lo mío. Lo mío que es tuyo. Y lo tuyo que es mío. Y lo mío que es mío. ¿Sí, madre? Ya se despertó, Ole.
Trae pena la Oli. Pues yo me compré, me pedí este pollito con vegetales. Se echa de limón, no más el limón. Mami, ¿qué pasa? Sí, mi amor, a mí le pedí este raviolis con puré de papa. Pon el puré de papa en la mesa. Siéntate bien. Y al viejo le pedí este chicken fingers, que son un montón, es un platísimo. Y unas juguitas para el viejo. Eso fue lo que me sobró de mi plato, casi nada. A Abby le sobró como la mitad. Todo el mashed potato al viejo, ni siquiera lo picó. A Ulises le quedó la mitad, increíblemente. Y Oli comió sopita tostada. ¿Por qué le pusiste eso a Oli? Ándele. Oli. Papá. ¿Ya se van? Papá, vamos a ir a cuidar a la niña. Ok. La niña. Oli. Door. 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 Ah, door. Está súper intrigada con mi pantalón. Door es puerta en inglés. Door. Yo no sé de dónde agarró esa palabra, Oli. Yo creo que porque oye a sus hermanitos. Close the door, open the door. Pero hagan de cuenta que el otro día estaba viviendo al baño. ¿Qué pasó, mami? Door. Hagan de cuenta que estaba viviendo al baño el otro día y me la llevé, la cargué. La cargué con, conmigo al baño y estaba yo tratando de abrir la puerta con ella y empujándola así y me dice, door. Door. Sí. Y yo dije, wow, ¿saben lo que es door? Door. Door. ¿Te caes? Door. 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 Háblale a Abby. Door. Abby. That door. That door. That door. Tengo 20 minutos que mandé a dormir a estos niños. ¿Quieres ver a ver mi baby? ¡Mi hija! ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué? Mira con su tío. ¡No! ¡No! ¿Está dormida con su tío? Sí, ese es su tío. ¿Ese es su tío? Ya es hora de dormir, viejo. Ajá, y estás bien dormida, ¿verdad? Ya estás bien acostada. Cansada, dormida. Ay, amigos, yo no sé, mis hijos, pero yo sí estoy cansada porque, como vieron, bueno, no vieron porque casi no la grabé, pero sí estuve limpiando la casa bastante bien. Y eso me cansó. Aparte, hoy tuve, volví a tener problemas con YouTube otra vez. No sé qué está pasando. Ay, no sé si es a mí nada. Pero de cuenta que sí me sube los videos, pero bien rápido, en 20-30 minutos. Pero a la hora de procesarlo, porque pasa por un proceso de que se sube el video. Viejo, no pasa acá. Eso. Se sube el video, pero no se dura en procesar otro rato. Y eso que pasa con ellos es que no se procesa, no se procesa por nada. O sea, ni 1%, ni 0%. Y hagan de cuenta que tengo que volver a borrar el video y volver a subirlo y volver a esperarme. Y a veces, pues digo yo, a veces a lo mejor será un problemito, ahorita comienza y dejo que pasen 2-3 horas, pero nada. Porque yo ando pues haciendo cosas en la casa en lo que mi video se está acomodando, haciendo otras cosas, ¿me entiendes? Y digo, voy a pasar el tiempo, voy a dejarlo un rato para que me dé cuenta de que pasa un rato que el video no se procesa. Es como que frustrante porque digo, si yo me levanto temprano a editar mi video a las 8, 7, 6 de la mañana, para que de todas maneras esté tarde en el canal porque a YouTube no se le da la gana procesarlo, eso es lo que me frustra, lo que me molesta, ¿me entienden? Aquí es. Esta es el foto de mi baby y es este. Y esto de. Entonces, cuando eso pasa, es cuando digo, ¡oh!
No sé. Como que se cambian los planes, ¿no? Y es súper frustrante para mí. Es una de las cosas que más me puede hacer sentir como que mal en un día. Pero bueno, a veces pasa y no se puede evitar. Son cosas técnicas, dificultades técnicas. Ahora, no sé, no tengo planes para mañana. Mañana es sábado. Ya saben que yo los sábados casi no hago muchos planes porque, pues, no sé, pues... Usualmente me veo con mi mami o algo así, pero mañana no hay planes. No sé si mi mamá va a venir o si voy a ir yo. Pero no sé, aún no lo sé. Lo único que sé es que ahora sí ya me siento un poco cansada. Yo creo que así que va a acabarse el video el día de hoy. Voy a limpiar la cara. Siempre me la limpio con una toallita. Primero se tiene té de agua. Y ya después me la lavo bien y me pongo todos. Amigos. Mírenlo, por eso se cae. Por eso se cae, porque no se está quieto. Voy a poner la mascarilla ahorita, pero creo que no me la voy a poner mañana temprano, porque ya estoy cansada. Así que les mando muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por habernos visto y haber compartido el día de hoy con nosotros. Muchos saludos. A ver si mandamos saluditos en estos próximos días. Déjenos aquí abajo si les gustaría que les damos un saludo. Y así de manera aleatoria, así random, sin nada, así como... Sin preferencia, le vamos a mandar a alguien. Primero Dios todos los días. Y ahora sí nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Nos vemos. ¡Ay, los quiero! Ok, ¿qué les va a hacer? ¡Bye! Viejo, diles bye. ¡Bye! Ay, no puede ser. Se le ven las nalgas. ¡Oh, my God! ¡Viejo, ya! ¡Good night! Ya nos van a dormir, ¿ok?